Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gisela y hoy les traigo un haul de Maquillalia, que es una de mis tiendas de maquillaje y cosmética preferida. Así que sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Por mostrarles todo lo que es productos para el cabello, cosmética y por último dejamos el maquillaje, que es lo que más nos gusta, o por lo menos a mí es lo que más me gusta. Lo primero que sale por acá es este shampoo de esta marca Lovic. Nunca la había visto en mi vida, pero bueno, nada, la vi ahí, estaba dentro de todo barato, ¿no? Creo que estaba a 3 y pico. Me llamó la atención, aparte me gustó el envase, como que me gustó el doseador que tiene, me pareció práctico, así que bueno, compré este, que es un shampoo con queratina, se llama Gold. Dice que es oro líquido y queratina pura. Eso del oro líquido, la verdad que me parece medio chamuyo, ¿no? No sé por qué ponen oro líquido, pero bueno. Y dice: la gama Lovic Gold con oro líquido, queratina y vitamina E, especialmente creada para cabellos secos y deshidratados. Fórmula exclusiva que combina oro líquido. Ah, oro líquido es aceite de argán, gente. Miren, acabo de aprender algo, no sabía. Con vitamina E, limpia, hidrata y nutre en profundidad de raíz a puntas. Y dice que, bueno, para mayores resultados, usarlo con la mascarilla. Esto trae 500 mililitros, la verdad que trae bastante. Vamos a probarlo a ver qué tool. Me gusta el envase porque parece así como medio fancy, pero hay que ver el producto. Así que nada, seguramente en algún producto terminado les estaré comentando qué tal me fue con este shampoo de la marca Lovic. A seguir sale por acá otro shampoo, en este caso es de la marca Bavaria, que la verdad que de esta marca ya he probado algunas cositas y me han gustado. No shampoo en específico, pero sí otros productos, porque hace varios productos, tanto para el cabello como cosmética y para el cuerpo y esas cosas. Este en concreto es el Shampoo Reset, repara y reestructura cabellos secos y dañados. Es nutritivo y reparador, acción antifrizz y contiene naranja, chía y aceite de marula. 100% vegano, indicado para cabellos secos y o dañados, o sea, hello. Repara los daños y reconstructura la fibra capilar, devolviéndola a su estado natural. Cabello más fuerte, sano y brillante, de raíces a puntas, con acción antifrizz. Este trae 500 mililitros también como el anterior. Huele un poco a naranja. No sé, el olor no me llama tanto, gente. Tengo que verlo igual porque uno cuando se lo coloca en el pelo después cambia. Pero no sé, le siento como un olor ahí a naranja, pero medio raro mezclado con algo. Pero bueno, no importa. Y el otro, este, a ver. Este huele más fuertecito, pero es un olor rico que se aguanta. Así que nada, de olores, este mejor que este. Pero bueno, estaremos probando los dos shampoos y después les estaré comentando en algún producto terminado qué me pareció y cómo me funcionó. A seguir sale por acá, también de la marca Bavaria, este gel para el cabello de fijación. Es el gel Aqua Flex. Es fijación extra fuerte con efecto húmedo, 100% vegano, no tiene residuos, resistente durante 48 horas. Acá tiene como unos numeritos, dice 1, 2, 3, 4, 5 y está remarcado así como en 3. Será como el grado de fijación, supongo. Este contiene 150 mililitros. Y me lo compré porque, bueno, nada, yo como con el laburo uso una gorra y la verdad que eso me cortajea un poco el pelo, entonces siempre tengo los pelitos esos babies. Dije, me voy a comprar un gel. Me gusta que sea con efecto húmedo, así también como para darle uno como que está el pelo mojado. Y bueno, me compré este de acá para probar. Es de la marca Bavaria y dice que es gel de fijación flexible, duradera, para dar forma a tus cabellos, con efecto húmedo y brillo. Estructura el cabello según el estilo deseado, enriquecido con multivitaminas y minerales que hidratan y nutren el cabello y no deja residuos. ¿Y ves? Tiene un perfumito ahí, pero es bastante tranqui. Así que bueno, lo estaré probando y veremos qué onda, porque cuando me hago la colita, que yo vivo de colita, tipo cuando salgo o hago algún video, me gusta que no anden los pelitos ahí, y cada dos por tres los tengo. Ustedes lo han visto a los pelitos, a los cuernitos, pero bueno, nada. Un gel para taparlos. Después, se me está por terminar el protector solar que estoy usando en este momento, que es de la marca Chaya. Y bueno, vi este que salió nuevo hace relativamente poco, desde la marca Revuele. En este caso es, bueno, se llama Sun Protect. Y en este caso yo me compré el que es para piel normal a seca, porque la verdad que últimamente tengo la piel bastante, bastante seca. Dice que es una crema de día con protector solar de 50 para rayos UV más UVA, alta protección. Y dice que tiene una textura suave, alisada y encima te hidrata todo el día. Extra hidratación. Tiene 50 mililitros. Actúa para hidratar la piel en profundidad sin dejar huellas pegajosas. Su suave y ligera fórmula asegura el aspecto fresco, liso y juvenil cada día.
cera. Así que bueno, yo tenía ganas de probar el de Reebok, tan famoso que todo el mundo usa, que es chiquitito así. Pero este es nuevo y está como ahí como en el hype, así que dije, me lo voy a comprar. Justo estaba, no estaba agotado, así que me lo compré. Creo que encima estaba un poco más barato que el de Reebok, así que bueno, lo vamos a estar probando. El formato está aquí así, es chiquito también. A ver qué olor que tiene. Tiene olor a una crema de rostro, pero es linda, es rico, es suavecito. Así que bueno, nada, estaremos probando y seguramente en algún producto terminado les comentaré qué tal me funcionó. Volví a repetir este, que es una bruma facial también de protección solar. Esta la amo. Seguramente va a salir en algún producto terminados. Es de la marca Agrado. Bruma facial solar con protección del 50. Y es apto para pieles sensibles, tacto seco, antiedad y antioxidante. Y es resistente al agua. Protege contra los efectos de los infrarrojos y la luz azul. Toma para vos todo. Luz azul es la luz de las pantallas y todo eso. 0% alcohol. Protege de los rayos UVA y UVB. Y es vegana y friendly fórmula. Se agita así, después tenés que tener cuidado cuando te la colocas, después esparcite un poco así con la mano porque a veces deja un residuo un poquito blanco, no siempre, algunas veces. A mí me encanta esto, lo súper recomiendo. Tiene 75 mililitros y a mí me dura bastante, la verdad. Volví a repetir con ella. Lo siguiente que sale por acá es estas tiras para los poros de la nariz de la marca Beauty Formula. Pero bueno, yo me compré estas que son las Cleansing Nose Pore Strip Clear Skin. No sé qué carancho, gente, yo con el inglés como que no me doy bien, pero bueno, deben ser las tipo las normales de toda la vida y ayuda a limpiar los poros. Así que bueno, me las compré para probarlas, a ver qué onda, y ya veremos qué tool trae. 6 tiritas. Me vino también una muestrita, esta vez de la marca Shaya. Es de una crema de noche con vitamina C y vitamina B3. Contiene 23% de ingredientes naturales y es vegana. Nada, la probaré, a ver qué tool una noche. Igualmente yo creo que en una noche no puedes ver si funciona o no funciona, pero puede darte alguna idea, así que una muestrita más. Y ahora sí, pasamos a los productitos de maquillaje que la verdad que tengo bastante ganas de probar. Lo primero que sale por acá es este primer de la marca Essence, que también se hizo muy famoso. Por lo menos la mayoría de las youtubers de belleza que yo sigo, todo el mundo lo recomendaba. Es el Fix and Last. Igualmente yo le dejo abajo los links directos a los productos. Y sé que es con formato así tipo jelly, tipo gelatinoso. Hidrata y refresca, libre de siliconas y de alcohol. Contiene 29 mililitros. Dice que es una prebase que se adhiere bien al maquillaje e hidrata y proporciona un acabado fresco. Deja que la fórmula active su efecto adherente durante unos segundos y después aplica el maquillaje para crear un look duradero. Aplicación transparente. También puede aplicarse en solitario para una piel suave y fresca. El formato es tal que así, viene con su pan. Es así. Y después, cuando lo esparcimos, no tiene ninguna textura oleosa para nada. Ay, se siente fresco. Ay, qué lindo. Y bueno, deja ahí como un efecto así mojadito. Huele tranqui. Tiene un perfumito ahí mínimo, pero huele bien. Habrá que probarlo a ver cómo funciona en el rostro. A seguir sale por acá esta base de la marca Technique. En concreto es la Pro Finish Matte Fix, que es de larga duración. Es una base de efecto mate. No sé qué cobertura tendrá, la verdad. Es vegana. Y yo me la pedí en el tono beige. Es en formato pan, que me gustan. Siento que son menos sucios. Y vamos a estar probando acá. Ahí está, salió. Es así, es espesita, no es de esas que chorrea. Así que debe tener una cobertura bastante alta. Porque por lo que dicen, cuando es así como más espesita, yo creo que de tono le atiné bastante bien. Y es mate, es claramente mate. No sé si llegan a apreciarlo, pero yo acá la veo como que sí, es acabado mate. Así que bueno, estaremos probándola a ver qué onda. Y después lo verán ustedes mismos. Compré también este precorrector de la marca Technique. Este también súper famoso, súper agotado todo el tiempo. Nunca podía encontrar. Disponible es el Peach Perfector Low Lighter y es un precorrector en teoría iluminador, pero bueno, esto lo usan como para disimular un poco cuando tenés ahí las ojeritas moraditas un poquito más pronunciadas. Esto en teoría tipo lo usas como precorrector antes del corrector y te ayuda como a disimularlas un poco más. Este no tiene tono porque está el Peach Perfector y el, creo que es Banana Brighter, pero bueno, es de Technique. Este es como más tirando al melocotón singy, pero no lo voy a poner acá. El otro es como más color banadita, más color clarito porque es más iluminador. Y este es como más para disimular más las ojeritas. Es tal que así, no sé si llegan a apreciarlo. Es un tono así como medio beige, va tirando como al duraznito. Así que nada, gente, lo compré para probar, para ver qué onda. A ver si están así como dicen que nada, que te deja las ojeras espectacular. Estaremos probando y viendo a ver qué tool. Lo siguiente que sale por acá es este oscurecedor de base de la marca Veil. En concreto es el Siren Tan. No sé cómo carancho se pronuncia, pero bueno, es ese.
dice. De ahí dice Darkening Drops. Es una cremita, en teoría son gotas para oscurecer la base cuando vos la compras por internet y de golpe te confundiste de tono y es una base muy clara para tu tono de piel. Le echas una gotita de esto y la mezclas hasta llegar al tono que vos deseas. Yo tengo uno que es aclarador, aclarador de base. No es de esta marca, creo que es de la marca HIN. Y nada, me pareció justo también tener un oscurecedor por las dudas, porque también me puede pasar que compre una base y sea clara para mi tono. Así que nada, estos productos yo creo que están buenos tenerlos por las dudas. Más cuando somos personas que compramos mucho por internet y no tanto en tienda física. También se puede usar para corrector, dice acá, y trae 10 gramos. No sé, espero no probarlo nunca. Espero poder atinarle al tono de las bases y los correctores. Pero bueno, en el caso que algún día me pase que no le atino, lo estaremos probando. Por acá sale este bronceador de la marca Revolution, que también este me costó un huevo encontrarlo. Siempre agotado, agotado, agotado. En concreto el Ultra Cream Bronzer en el tono Medium. Lo logré conseguir, yo lo tenía en mi lista de deseos. Y un día dije, voy a hacer una compra en Maquillalia. Me puse a ver y estaba ahí disponible. Sabes cómo se me fue el dedo, pero ahí a comprar. Es en crema, así. Vamos a hacer un swatch aquí en la maningui para ver qué onda. Ay, me gusta el tono, ¿eh? Es un tono lindo. Ay, gente, ya quiero usarlo. Nada, es bien cremosito. Un bronceador en crema que tengo muchas ganas de probar. Este trae 6,7 gramos. Un bronceador. Después sale por acá estos polvos de la marca Essence. En concreto son los All About Matte. Son unos polvos compactos fijadores. También lo escuché que los recomendaban y dije, venga, yo todo lo que recomiendan mis youtubers favoritas voy y los compro. Dice que son polvos compactos con acabado natural mate que fija el maquillaje durante todo el día para todos los tonos de piel, porque es traslúcido. Son tal que así. Pero bueno, nada, esto hay que probarlo en el rostro. Es vegano y contiene 8 gramos. Estaremos probando en algún próximo video de primeras impresiones. A seguir sale por acá este colorete líquido de la marca Revolution. En concreto es el Baby Tint. Miren lo que es. En el tono Rose. Es así de chiquito, pero supongo que nada, te dura la vida y media porque esto no necesitas mucho. El formato es así tipo como globos. ¡Ay, miren lo que es! ¡Cookie! Y vamos a estar haciendo un swatch para probar a ver qué onda. ¡Ay, qué lindo! Me gusta. El tono es tal que así. Es acabado mate. Pero bueno, eso hay que probarlo en el rostro. Seca bastante rápido, ¿eh? Así que hay que tener cuidado de no hacer cagada. No huele a nada. Lo estaremos probando a ver qué onda. Y bueno, nada, un colorete más que a quien no le gusta. Anteúltimo producto del haul. Es una paletita de la marca I Heart Revolution. Esta es la Turkish Delight. Tienen paletas así de este estilo, de esta gama, que son como más grandotas. Y también tienen las mini. Y en este caso me compré una mini. Esta trae 6 sombras. Viene con su espejito y los tonos son tal que así. Y me parecieron una auténtica maravilla. La verdad que no tengo ninguna paleta con estos así, tipo esta gama de colores. A mí me pareció una fantasía. Cuando lo probemos le hago swatch y toda la bola, pero bueno, nada, imagínense. Tiene 2 mates y el resto todo satinado. Y tiene acá una que es tipo con shimmer, no sé cómo se le llama. Me gusta porque tiene un espejo bastante prominente. Y nada, el empaque de estas paletas son una fantasía pura. En un próximo Primeras Impresiones estaremos probando a ver cómo queda el rostro. Y por último, pero no menos importante, me compré otro labial, porque nada, siempre tengo que comprarme algún labial. En concreto, este es de la marca W7. Es el Too Fabulous Semi Mate. Estos de acá, miren qué fancy. Nah, Gisela, ¿quién sos? Es en el tono Stylize. Estalqué así y el tono, ay, es un tono nude maravilloso. Este también lo compré porque lo recomendaban. Ay, es como un medio marroncito. La verdad que este color no tengo ninguno así. Es como medio marroncito, pero nada, me gusta, es mate. Así que bueno, lo estaremos probando a ver qué tool. Un labial más porque a mí me gusta esto de tener varios tonos de labiales. Bueno, gente, ese fue el haul de hoy, el videito de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden de darle a like, suscribirse si aún no están suscritos y de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y sin más chachara, nos vemos en el próximo. Besitos, chao, chao.